el piso del recinto 8. Uno de los hallazgos más importantes en este recinto fue el del piso elaborado con canto rodado, uno de los mejores conservados de la parte baja de la casa. En el acabado del piso se observan diversas formas de disposición de las juntas y orientación de las piedras utilizadas a manera de bandas cuadrangulares y rectangulares. En el sector sur se evidencia lo que podría ser una pequeña canaleta con un eje de orientación de este a oeste. Este recinto presenta en su lado este un muro compuesto de diferentes elementos. Diferentes elementos constructivos probablemente levantados durante las primeras fases de edificación en esta área y que reflejan las constantes remodelaciones e intervenciones arquitectónicas en los ambientes. Destaca el uso de cimientos de piedra de canto rodado sobre cimientos de piedra de cantera con incrustaciones de pequeños fragmentos de ladrillos en las juntas. Y en la parte superior, el uso de adobes de gran tamaño. En el lado sur, sobre el desnivel de la ladera, se puede apreciar un muro de contención de adobe y piedra de canto rodado en su parte central.